Good evening. How are you? How was your day? How was your weekend? Did you enjoy it? Are you here? You're happy to be here? You're tired? Good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening, Liz. How are you? I'm fine. You're fine? How are you today? I'm good. Well, so far so good, right? What else you can ask? We are still alive, right? ¿Qué más podemos pedir? Estamos con vida. And that's good, right? Yeah. You gotta be positive. Todavía siento la vergüenza. Just because of distraction. Yeah, I gotta say that distraction. When I was working, when you were writing to me that, and I was just trying not to laugh because I was doing something else. Estaba trabajando cuando usted me estaba escribiendo y no me quería reír porque estaba en la misma situación que estoy ahorita. Estaba con un headset y con el micrófono and I was not trying to laugh because I have someone in the line, right? I was like, I just put mute and I started laughing because of what you were telling to me, right, about instruction. But it was funny. Estuvo divertido eso. Somehow, right? Sí. Yeah, I know. Probably you might be asking the other ones, right? What is the teacher talking about, right? With this girl. ¿De qué está hablando la teacher con esta chica, verdad? This is what happened. That probably you, I don't know if you have already started or not, right? As far as I saw it, hasta donde yo vi, verdad? El progreso no ha sido mucho en su plataforma virtual. Y en este caso les quiero hacer un atento llamado, ¿verdad? Que por favor avancen lo más que puedan. Es imperativo que ustedes avancen. ¿Por qué razón? Uno, por la cuestión del tiempo. A este momento ya deberíamos detenernos nosotros, ¿verdad? En este caso, avanzado desde la sesión 1 hasta la número 3, por estar comenzando la 4, que es la que vamos a comenzar el día de hoy. Y pues el midterm ya hecho y lastimosamente hay muchas personas que aún no han avanzado. Por favor, háganlo, ¿verdad? Es para ustedes, es por ustedes. Si al final lo deja para última hora, ustedes saben, creo que a muchos nos ha pasado que si dejamos algo para última hora, el trabajo se acumula de una manera y pues después no podemos salir con todo, ¿verdad? En este caso solo, pues, por favor, ¿verdad? Avancen y se los pido yo como su no como su docente, sino que como su facilitadora o para, estoy siempre para ayudarles, ¿verdad? Pero sí avancen porque es necesario para que ustedes lleguen al 80%, ¿verdad? Hay otra situación que quería comentar con ustedes antes de continuar con la clase, ¿verdad? Me van a disculpar que voy a tomar un par de minutos. Nuevamente me estaban solicitando ayuda con lo que es la confirmación de que ustedes tienen su manual virtual, ¿verdad? En este caso, que tienen acceso a él y que lo pueden imprimir. Me mandaron un listado de personas que hace falta que lo puedan ustedes enviar. Tengo a Denise, Marilyn Aguilar, a Carla Stephanie Rosa, a Rosa Delmi Miranda, a Rubiria Marily. Rubiria ya reporté su inconveniente, ¿verdad? Y a Vilma Contreras Umaña, que por favor les puedan hacer llegar ese documento a la mayor brevedad posible. Si son tan amables, ¿verdad, tía? Disculpe, yo lo mandé donde me mandaron el mensaje de INSAFOR, okay. Donde, y ya lo mandé ya hace tiempos. Porque como el compañero nos compartió el documento, entonces yo el siguiente día lo imprimí y lo mandé. Okay. Pero no sé si será ese número, acá lo tengo. Ok. Entonces ya le voy a decir qué número es porque... No sé si tendría que mandarlo a otro lugar, pero es el 7598-8533. A ese lo mandé. Ok. Pues si ya lo envió, yo solo voy a reportar que ya lo envió para que ellos puedan verificar y doble confirmar, ¿verdad? Para que puedan ver. ¿Alguien más me hablaba? Dígame. Me dijo teacher.
Yo, Selma, solo compartiendo lo de compañera, que me, si lo manda al correo, mejor, porque es más formal. Porque como este, si le, como la vez pasada, como por foto, yo foto le saqué y así lo envié. Ah, envió foto. Entonces, es en PDF que lo tiene que mandar. ¿Sabe que descargué una aplicación? Se la voy a volver a mandar al grupo hoy en la noche para que pueda mandar, para que lo pueda escanear, es como una especie de escaneo. Entonces, para que lo pueda tener ahí, ¿verdad? Le voy a enviar la aplicación para que usted lo pueda ver, porque la verdad que la verdad es de que me mandaron eso, ¿verdad? Yo no tengo acceso y a mí solo me enviaron la aplicación. Okay. La vez pasada sí lo hice y así me lo recibieron. Pero y así se lo recibieron. Ok. Ajá. Gracias. Bueno. Voy a reportarlo y de igual manera yo creo que ellos lo están pidiendo en PDF, ¿verdad? Alguien más ponía en el grupo ahí también otro número y que dice que le confirmaron de recibido. Entonces, envíelo a ambos números, si gusta hoy en la noche o mañana en la mañana, ¿verdad? Cuando tenga tiempo, y les voy a enviar la aplicación para que puedan hacer ahí el escaneo y se vea como en PDF, ¿verdad? Es una aplicación, no ocupa mucho espacio, la verdad, y la puede desinstalar nuevamente y es gratuita. Así para que lo pueda enviar así, porque ellos lo están pidiendo en PDF, hasta donde yo sé, ¿verdad? Debe de ser un PDF. Bueno, gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, so si no hay dudas ni preguntas, let's get started with the class, right? Someone else? I don't know. With the numbers, unfortunately, I won't be able to tell you, right? Which is the best number, which is the better number that you can go ahead and send it. I think there is different people, the one that is trying to get your information, and they have a certain group of people that they are in charge of, right? En este caso, con los números de teléfono, veo que alguien está acá exponiendo que se lo enviaron de otro número. Creo que ellos son varias personas, ¿verdad? Las que atienden, y creo que tienen un cierto número de personas al cual diferentes atienden, ¿verdad? Para no, pues en este caso pienso yo que para no hacer un desorden, ¿verdad? Sino que tienen un cierto número de personas que ellos atienden, y a esas personas de los números de ellos es que les mandan. Si a usted le mandaron de un número diferente al de alguien más, corresponda a ese número, ¿verdad? Porque supongo que es esa persona la que está a cargo de su documentación y la que se encarga de eso, ¿verdad? Entonces, con la cuestión de los números, si yo no les podría decir, mire, mándelo a este, no lo mande a este, mándelo al otro, porque la verdad yo prácticamente no sé nada de eso, ¿verdad? No sé nada de eso. Entonces, de la persona que le reciba los números de WhatsApp, ¿verdad? En el caso de la documentación, de este documento que piden para la que usted ha recibido su material virtual, etcétera, ese mismo número corresponda, ¿verdad? Porque esa, me imagino yo que es la persona que está encargada de velar por lo que es su documentación y de usted como participante del grupo, ¿verdad? Entonces, es lo que yo les podría aconsejar o decir, y por mi parte voy a reportar los demás que me dicen, ¿verdad? Que lo han estado enviando, y así sucesivamente, si tiene alguna duda, pregunta o algo más, ¿verdad? Ahí lo puede hacer. Alguien ya está enviando la aplicación al grupo para que la puedan tener. Esa es la aplicación que está ahí y la pueden utilizar, ¿verdad? Para enviar su documento. Es completamente gratuita, como les mencionaba, y es bastante, no ocupa mucho espacio, ¿verdad? En su teléfono celular. Es una aplicación bastante buena. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario antes de que comencemos? Yo, teacher. Diga. Dígame. Esa aplicación no sé cuál es, ¿para qué sirve? Es una aplicación que usted la abre y si toma una fotografía, usted la puede convertir a PDF.
Entonces, para poder enviar como se lo están solicitando, ¿verdad? Porque ellos solicitan el PDF, ¿verdad? Entonces, para poder enviar el PDF, o sea que, diga. Ok, o sea que convierte la fotografía a archivo PDF. Sí, convierte la fotografía a archivo PDF, el documento que tenga. Necesita tener el documento impreso para tomarla como una fotografía y la aplicación se encarga de convertirla a PDF. Ah, ok. Sí. Okay, gracias. Yes, sir. Thank you. You're welcome. Yeah, those ones are the ones that are in church to convert them, right? Yes, Yvonne, tell me. Teacher, because in the final exam in the platform, yep. In the listening, the answers mm-hmm. are wrong. In which one? I'm sorry. In the listening of final exam. In the letter A. No, in the listening in final exam. This one. Yes, this one. Okay. What are the answers that you are telling me that are wrong? What had happened? When you, I don't know. Creo que ya están corregidas entonces. Es que antes. Uh-huh. Usted lo escuchaba, ¿verdad? Y ahí decía que los pusiera en orden y con las letras. Uh-huh. Entonces, en orden de cómo van apareciendo. Y yo los ponía así y no funcionaba. Pero si uno ponía 1, 2, 4, 3, se los agarraba buenos. Y si los ponía en el orden como de verdad era el listening, los tomaba malos. Hoy quizás ya está corregido entonces porque usted lo tiene bien. Sí, lo que pasa es lo siguiente, con la cuestión de la de esta, I'm about to talk, right? Let's get started with the class. Thank you, Bon. Vamos a comenzar con la clase en esta parte, ¿verdad? Yo sé que algunos ya avanzaron bastante y que algunos otros ya lo terminaron. This is what happened. In the instruction, it says that we gotta listen the four people to describe their homes and number the pictures from 1 to 4. It says type the numbers in the letters and we need to use a capital letter or a period. En este caso, aquí hay algo bien interesante en instrucción, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos que escuchar a estas cuatro personas hablando acerca de sus casas o describir las casas y que tenemos que escribir los números en las letras. Dice que no tenemos que utilizar una letra capital o un punto, dice ahí, ¿verdad? En este caso, podría darse a la interpretación que nosotros podríamos decir conversación A, conversación B, conversación C y en conversación D, porque ese era el mismo interrogante que me hacía Lisette esta tarde, ¿verdad? Entonces acá lo que nos pide es que nosotros las enumeremos, pero como acá nos dice que no tenemos que utilizar ni una letra capital o una letra mayúscula, ahí se da el inconveniente. Vamos a escuchar el listening, ¿verdad? Porque al momento yo medio lo escuché, pero fui poniendo lo que eran las respuestas así bien randomly, verificándolas con el show answer, ¿verdad? Pero veamos el listening, qué es lo que está haciendo el listening y qué es lo que nos está diciendo. In a first picture, I know that the pictures are a little bit blurred. Yo sé que las pictures están un poquito blurred y la primera es esta, ¿verdad? Que parece un condom. Los condoms are condominiums, right? Son los condominios, ¿verdad? So let's listen the exercise just to get started and let's verify. Because if there is something wrong, I gotta report it. Porque si hay algo que no está bien, hay que reportarlo, ¿verdad? So let's go ahead and listen it. Veamos y escuchémoslo. Please let me know if you will be able to listen. Déjenme saber si lo van a poder escuchar. Page 45. ¿Sí se escucha? Yes, teacher. Good. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen.
It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. I run. Thank you. They're around. Yes. What happened is that they be mixed, right? Están como mixed. En esta, esta es la tres. Porque ahí dice que viven en un condo. El otro, la el dos, otro no estoy la, muy seguro. La dos. La, la última uh-huh. es the because said in, I live in the first in the first floor, floor uh-huh. and in the second one they live in a uh-huh. in a duplex. Viven en un duplex. They live in a in an apartment, in a little apartment. In a little apartment. La verdad es que no sabe mucho de little apartment, right? So entonces podemos intuir que puede ser esa. Pero sí están como que la respuesta está mixed, ¿verdad? Está mixed up. Mm-hmm. I only have a coupon. Uh-huh. Eso es cierto, la respuesta está mixed up. Lo voy a reportar porque over the platform I don't have any power, right? Se lo voy a reportar porque sobre la plataforma la verdad es que no tengo ningún, así como poder, ¿verdad? Para cambiar la, la, la respuesta o algo. So, lo voy a reportar porque si está así, muchos van a obtener las respuestas correctas y eso no los va, de, los va a dejar avanzar a lo siguiente, pero les va a salir malo eso. En Listening A, en el test, ¿verdad? En el final. Ok. Para ver si pueden hacer ellos algo y si no en el midtime, pónganlas como sugiere, ¿verdad? Este, aunque sabemos que están malas en el midtime, si usted está avanzando y usted ha ido avanzando, póngalas como lo sugiere la plataforma, en lo que si ellos le da, nos dan una resolución rápida o se va a tener que esperar, ¿verdad? Por otra situación. Así que este, gracias por avisarme, gracias por dejarme saber y yo lo voy a reportar el día de mañana, ¿verdad? Porque ahorita ya está un poquito anocheciendo, ya está noche. ¿Alguien más, alguna otra duda, pregunta acerca de esto? Pues yo, teacher. Teacher. Diga. Diga. Bueno, nada más, solo comentarle también que me parecía extraña a mí de que, pues lo escuché varias veces y no coincidía. Y, ya, y oh. eso mismo iba a preguntar yo, pero qué bueno que las compañeras ya preguntaron eso para salir de dudas. Sí, claro, este, es que no, gracias Zulma, muy amable por su comentario. Sí, es que ahí hay algo que la verdad es de que están, están mixed, ¿verdad? Están en misposition, están mal, mal posicionadas, no sé la verdad porque casi no se alcanza a ver. Alguien dice que vive en un duplex, que vive en el primer apartment, en el segundo, ¿verdad? Estos son los duplex. Esto puedo decir que creo que es un apartment. Esta es una casa, que es la White House. Entonces, no puede ser. Y la primera, ¿verdad? Es la, la última. Así que habría, habría que ver, ¿verdad? Habría que verificar ahí qué es lo que ha pasado. Pero lo, vamos, lo voy a doble confirmar y vamos a verificar qué es lo que ha sucedido. Alguien más me, me habló y me dijo preguntas. Teacher, este, yo tenía una duda. Fíjense que no, llega, no he llegado yo todavía a esa parte. Este, uh-huh. Entonces tengo en ese sentido preguntas. Una es, okay. ¿esta semana hasta dónde tenemos que completar? Porque sí, he visto que varios compañeros ya terminaron todo y a mí sí me preocupa porque no he llegado a lo que estaba programado, ¿verdad? Terminar el uh-huh. midterm. Entonces, no sé, esta semana entendería yo que hacemos la 4 y la siguiente semana hacemos la 5 incluyendo el examen. Sí, correcto. Eso o no sé si estoy equivocada, teacher. Sí, eso es correcto, ¿verdad? El avance en la plataforma, como yo les comentaba al principio del módulo, es un avance síncrono. Usted puede avanzar tan rápido como se le sea posible sin dejar de hacerlo, ¿verdad? En el caso de lo que es la programación, ¿hasta dónde tendrían que tener lleno todos? Hasta este día, por lo menos todos o la mayoría, ¿verdad?
o los que no han avanzado más, deberían de tener lleno hasta el midterm, ¿verdad? Que es el examen que hicimos la semana pasada, o el que hicimos juntos la semana pasada. Entonces eso sería lo último, para poder comenzar este día, la 4, o avanzar toda la semana lo que es la 4, ¿verdad? Para ya el día lunes ya tener completada la 4, y comenzar la número 5, ¿verdad? Entonces, ahí es, así sería el avance según programación, ¿verdad? Según lo que se le ha ido programando. En el caso de los demás compañeros, pues si ya avanzaron, qué bueno, ¿verdad? Ya están avanzando y ya lo terminaron. Un peso menos para cada quien, ¿verdad? Si tiene el tiempo, pero si no, por lo menos hasta la 3 ya tendrían que tener completado para el día de hoy. Y si no han completado por algún motivo, de verdad, complétenlo. Eso es algo que yo solamente se los puedo pedir de favor que lo hagan, pero es algo que ustedes deben de hacer, porque es de ustedes. Ustedes tienen que llegar al 80% para su diploma, ¿verdad? Acá yo nada más estoy prácticamente, ¿verdad?, como espectadora en la cuestión de que puedo ver su avance, pero el que avanza realmente es usted, ¿verdad? Y el que me exige más a mí es usted. Y así debe de ser siempre, ¿verdad? Entonces, de verdad, a los que no han avanzado, porque estuve verificando este fin de semana para el día domingo, el día de ayer, ya casi bastante entrada la noche, para ver si alguien había avanzado, y la verdad es de que hay personas que ni siquiera han tocado, o que por lo menos van por la sesión número 2. No digo que es inaceptable, ¿verdad? Yo desconozco mucho qué es lo que usted hace durante el día, su tiempo, ¿verdad? Pero es un llamado de atención a que usted pueda organizarse, ¿verdad? No es para decir yo el siguiente módulo ya no sigo, ¿verdad? Porque esto es mucho, que avance, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? No es para decir eso. Yo creo que si usted está aquí, tiene una meta. Entonces, persiga esa meta hasta que llegue, ¿verdad? No importa el cómo vaya, ¿verdad? De pasito en pasito, como la tortuga. Pero la tortuga le ganó a Aquiles por ir de pasito en pasito, ¿verdad? Entonces, no importa, siga avanzando. No es para que se desanime. La verdad es de que es importante. Cuando usted hace los ejercicios, usted aprende más de lo que yo le pueda decir, ¿verdad?, en la clase. Así que avancen, ¿verdad? Y sí, la pregunta era esa, de que el tiempo. Ahorita vamos a comenzar 4. Eso significa que tiene toda esta semana para terminar la 4. La siguiente la 5 y tiene toda la semana para terminar la 5. Así sería. No sé si contesta ahí su preguntita, ¿verdad? Yes, teacher. Thanks. Right. You're welcome. So, any question about the listening? ¿Alguna otra pregunta acerca de listening? No preguntas, ok. Lo voy a reportar y vamos a ver qué ha pasado con este listening, ¿verdad? Porque parece que están upside down, están de cabeza ellas. Así que let's get started with our work or the unit, ¿verdad? Comencemos con la unidad. And today we have the session 4. Broccoli is good for you, right? El brócoli es bueno para ti, right? Does anyone here that doesn't like broccoli? ¿Hay alguien aquí que no le gusta el brócoli? Me. Oh, Raquel, she doesn't like broccoli. Who else? Who else doesn't like? No, I was Who else doesn't like? Okay. I like broccoli. I like it with cheese, right? A mí me gusta el broccoli con queso, right? That cheese that is the yellow cheese, right? That you use for the sandwich. El cheese que se utiliza para los sandwiches, right? I love it like that. So let's see, today we are going to be talking about food, right? And if the food is good for us or it doesn't, right? So here we have a food pyramid, right? In the one we have the fat, the oil, and the sugar, right? Here, if you're able to see it, this page, it's in your, that it will be in your material. If you are able to see it or if you have it on handy, you can open it, right? Esta paginita está en su material. Si la tiene a la mano, la puede abrir. Si está en una computadora, hágalo, ¿verdad? Para que lo pueda ver. Si no lo mira tan bien acá, ¿verdad? Porque la imagen sé que es un poco blurry.
But this one we are going to be talking about food, right? So we had fats, oils, sugar, right? Then we had meat and other proteins, right? We got dairy, fruits, vegetables, grains, and more grains, right? So this is what we have here today, right? Tenemos las grasas, los aceites, los azúcares, lo que son las carnes y proteínas, el dairy, que en este caso son los lácteos, ¿verdad? Las frutas, los vegetales y los granos, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como granos, right? So let's see, here we got some vocabulary before that we go on the pronunciation of it. Antes de que nos vayamos en la pronunciación de ellos, any question about the vocabulary, any curiosity or something that you might have, curiosidad, alguna pregunta acerca del vocabulario? No questions? No, teacher. Awesome. If there are no questions, let's go with this. This one is butter. 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 Cream. 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 Oil. 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 Candy. Candy. Candy, potato chips, potato chips, potato chips. Then we got fish, fish, beans, beans, chicken, chicken, nut, 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 eggs, 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 beef, beef. Beef. Then we got the dairy, right? Dairy, dairy, yogurt, 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 cheese, 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 milk, milk, milk. Then we got with the fruits, right? Bananas, 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 orange, oranges, oranges. Oranges, strawberries, 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 mangoes, 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 apples, 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 the vegetables, right? Broccoli, 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 carrots, 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 lettuce, 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 tomatoes, 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 potatoes, 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 grains. Then we got the grains, right? The grains, bread, 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 cereal, 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 crackers, 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 rice, 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 noodles, 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 pasta, pasta, pasta. Okay, here, this is what we have. Questions so far about the vocabulary? Teacher, diga. Teacher, disculpe por la pregunta, que es como un poco tonta, ¿verdad? No, pero no. Es que... Ajá, es que lo que pasa es que siempre me llama la atención cuando alguien dice sex appeals, que tiene, si es, o sea, como lo relaciona con, cómo se escribe como manzana. Ah, the sex appeals. But that one, the sex appeal is the way that you look a person when you are interested on. Eso es cuando usted mira a una persona, algo que se le hace interesante a usted de esa persona. El que nosotros llamamos, eso que dice mucha gente, ¿vale? que no sé qué sé yo, right? Que me gusta de la persona, eso que no sé qué es lo que me gusta. Entonces eso del sex appeal es eso, es la atracción de cómo se ve la persona, que uno dice, no sé por qué me gusta, ¿verdad? Tiene algo que no sé qué es lo que me gusta, ¿verdad?
Ese es el sex appeal. Teacher, yes. ¿Pero qué tiene que ver con las manzanas? Es una combined word. Es una palabra combinada. Entonces, se van a encontrar que hay palabras que están juntas, que probablemente en separadas tienen un significado y juntas tienen otro, ¿verdad? Entonces, ya uniéndolas hacen una sola palabra. Entonces, es una palabra combinada nada más. Eso ya caeríamos en algo de sintaxis, el ver la razón de las raíces, porque estas dos están combinadas, ¿verdad? Aparte de apples o appeals, en este caso, si usted lo escucha, apples o appeals, eso ya sería una palabra bastante diferente a las manzanas. Entonces, habría que buscar la raíz del cual la manzana, en qué otra palabra la podemos ocupar o qué otro significado tuviera. Pero eso tendríamos que estudiar la palabra like itself, de dónde viene, del por qué viene y por qué está junta, ¿verdad? Son palabras combinadas prácticamente. Se puede hacer la investigacióncita chiquitita y si gustan mañana con mucho gusto yo les doy la respuesta por qué las dos están juntas así y que tienen que ver la manzanita con la palabra, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Any other question? No, no questions. All right. If there are no questions, this is what we are going to do. Here we have something about the vocabulary, right? Vamos a tener algo acerca del vocabulario. Let's see. Oh, yeah, I have already have one. Okay. So I like and I don't like. ¿Verdad? Estas dos palabritas, ¿verdad? Me gusta y no me gusta, ¿verdad? For example, I like, what can I say? I like tomatoes, right? But I don't like raw tomatoes. Me gustan los tomates, ¿verdad? Pero los tomates crudos no me gustan, right? Raw es crudo, ¿verdad? Crudo. Raw. So I don't like raw tomatoes. What are you going to do? According to the list or the one that you have in the image, right? In this image, pick it out. Different things that you like and you don't like the list that you have here, right? I like rice, I like chips, I like potato, I don't like fish, I don't like cheese, I don't like bananas, right? Things that you like or don't like, right? And then you're going to share with us, right? ¿Qué es lo que va a hacer? De la lista que tiene acá o de cualquier otra, ¿verdad? Que usted tenga o algún otra fruta, verdura que a usted le guste o que no le guste, haga una pequeña lista y vamos a compartir dentro de lo que es el audio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque yo sé que algunos tienen un problemita con los micrófonos, entonces pues no pueden compartir tal cual, así que lo vamos a hacer aquí. I'm going to give you 5 minutes, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan, and then I'm going to start asking you the questions, right? There are the same questions that we have here. What foods do you like or what food do you like or don't like, right? So let's see. Let's make the list and let's do it at the moment. I don't know if there are questions and the indications. ¿Hay preguntas en la indicación? ¿O alguna otra duda? Les doy 5 minutos o cuando ustedes estén listos me hacen saber. ¿Preguntas, dudas? Okay. Ready? All right. So if there are no questions, so you got 5 minutes, right? Starting now. Tienen 5 minutos empezando desde ahora, ¿verdad?
you're ready. ¿Están listos? Yes, teacher. Yes, right. Teacher. So, if you're ready, let's see. I have in the cameras, right? The ones that I have in the cameras at the moment. Let me get started. I got Norman. Right, Norman, what food do you like? ¿Qué comida le gusta? What food do you like? Oh, I like the apple. You like the apples. I like apples. Apples. Okay. I like apples. You like apples. And what food you don't like? Yeah. ¿Qué comida no le gusta? What food you don't like? I don't like the carrots. You don't like the carrots? Okay. Thank you very much. You're welcome. Thank you. So let's see, Carlita. Carlita, what food do you like? Yes. I like fish, chicken, potatoes, rice, and bread. And bread. And what food you don't like? Bananas and carrots. That's bananas and carrots too. Wow. All right. Thank you very much. Thank you, Carlita. Let's see. Saul, you are here with us? No, Saul is not here. Okay, Liz. Let's see, Liz. What food you don't like and what food you don't like as well? I like potato chip, bread, rice, and cereal. And cereal. I don't like broccoli. Okay. Bread, oil, and milk. And milk as well. Okay. Mm-hmm. Awesome. So as we were able to see, right, we have different people that doesn't like nothing here, right? The broccoli, the milk, and so on. And neither of the any type of meal. Ningún tipo de leche le gusta. Okay. Yes, I like milk, the almendras. Oh, almond milk. Mm-hmm. Almond milk, okay. The almond milk, okay. Eso es bueno. Eso es bueno. Yes, thank you. Let's see. I have Oswaldo. Oswaldo, what food do you like and what food you don't like? I like cream. Okay. Bread, mm-hmm. bananas, okay. and chicken. And chicken. Awesome. That's really good. Thank you. Raquel, what food do you like and which one you don't like? I like... milk, cereal, noodles. Okay. And I don't like seafood. You don't like seafood? No, okay. I don't like. Why you don't like seafood? The smell? The smell? Yes. Okay. But I like fish. You like the fish? I only eat fish, yes. Oh, only fish. Oh, yes. So you don't like octopus, you don't like shells, nothing like that. No. All right. No. She sounds don't mention it. Y se escucha ella, no lo diga, ni lo diga. All right. Okay, that's good. That's good. So Susana, what about you? What do you like and what you don't like? Hi. I like yogurt. Okay. But And potato chips, okay. Yeah. I don't like cream and carrots. You don't like cream and carrots, okay. Mm-hmm. Thank you. But you like the cheese. Pero si le gusta el queso. Yes. Or as well, you don't. Very much. Okay, very much. All right, so very much, all right. So that's something really strange, right? You don't like cream, but you like cheese, right? But that's good. That's good. Anyone with their likes and dislikes, right? Okay, awesome. So Suma, let's see. Thank you very much, Susana. Suma, let's see. What do you like and what you don't like? See, I like rice, cheese, yogurt. Uh-huh. And I don't like chicken. You don't like chicken? All right. All right, de ninguna forma. Oh my god. That's new for me. I didn't know anyone that doesn't like chicken, right?
Yo nunca había escuchado a alguien que me dijera que no le gustaba el pollo, right? But that's new for me. Wow. Okay. Todo lo, teacher, todo lo que se mira ahí en la pirámide me parece delicioso, pero el pollo, para nada. X for the chicken, right? All right. Oh, I see. Teacher. Awesome. Teacher. Tell me. Go ahead. Maní, ¿cómo se dice? Ah, de maní. Es peanut. Peanut. ¿Cómo? Peanut. Peanut. Okay. Yes. Okay. Thank Corríjame, you. Eso como justamente porque like me peanut. You like the peanuts? Okay. De aquí. Peanut. 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 Yes, that's the peanut. That's the peanut, right? I like in my case I love the sandwiches with jelly. Okay. Peanut butter, Oreo cookies and banana. Have you ever heard about that mix? En mi caso, me gustan mucho los sandwiches con la esa mantequilla de maní, la jelly, galletas Oreo y bananas. I don't know why. Yes, it's a mix of things, right? It puts you up. Le hace un gran boost a usted, ¿verdad? Es un gran boost de energía if you do it. If you want, you can taste it anyways. It's really good. The taste is nice, right? Taste es el sabor, ¿verdad? Taste es el sabor. Y huele bien también. Taste es el sabor, ¿verdad? And wow. Smell es el olor. Olor. And this one we have sabor, ¿verdad? Taste es el sabor, lo que nosotros sentimos con nuestro gusto, ¿verdad? Entonces es el taste. Es el taste. Besides that, there's something that I don't like at all. Algo que sí no puedo comer. Let's see. No, I think I'm omnivorous, right? I eat everything, most likely. All right. So let's see. Cesar, there, tell me. Share with us. What do you like and what you don't like? Hello. I like watermelon, apples. Okay. Apples? Beans. All right. Milk, broccoli. Okay. I don't like onion. Onions, all right. Onions, garlic, noodles, strawberries. Okay. And pasta. And pasta, you don't like it, all right. No. I see. Awesome, thank you very much. It sounds good, right, that you don't like it like that, all right. My sister, she doesn't eat meat. Mi hermana no come carne, right? For some reason, she doesn't like to eat meat, right? So now I know that someone doesn't like the chicken and the meat as well, right? Let's see, Jefferson, what do you have for us? I like watermelon. Okay. I like strawberries. Okay. I like yogurt. Okay. And don't like broccoli. Okay. And don't like noodles. Noodles, okay. Remember, right, the name of the unit, broccoli is good for you. Miren el nombre de la unidad, el broccoli es bueno para usted. I'm just kidding, right, making fun. Let's see, who else? Walter, what do you have for us? Walter Moran, right? Walter, you got your microphone off. Tiene el micrófono apagado, Walter. No le pudimos escuchar, lo siento. Sorry. It's okay. It's all right. I like apple, orange, okay. Strawberry, bananas, vegetables, okay. Cream, candy, okay. Yogurt, peach. Okay. And that's it. Okay? Yes. All right. So this word, right? Vegetables. Como que esté diciendo, yes, vegetables. Como que estén diciendo el color beige, pero le agregan al final tables, right? Vegetables. Sí, así sería. All right. So thank you very much for the ones that been participating and let us know your opinion, right? And for the ones that didn't and who would like to do it, let me know. Gracias a los que les pregunté y participaron y los que no lo han hecho aún, no sé si hay alguien que quiere participar, ¿verdad? Before that we continue. Si hay alguien más que quiera participar antes de que continuemos.
déjemelo saber y le damos el espacio. Thank you. Go ahead, Carla. I like butter. Okay. I like orange and strawberries, apple and carrots. I don't like yogurt. You don't like yogurt? No. Yes. All right, not a problem. So let's see, who else? Thank you, Carla, for your participation. ¿Alguien más a quien le gustaría o continuamos? Sesmans. Okay, so let's continue then. So now you know how to express yourself with something that you like or you don't like. You can use the same structure, right? Not only for food, but as well to expressing any like or dislike that you might have about anything else that you might be talking on. Ahora ya saben cómo pueden expresar su agrado o desagrado con respecto a algo, ¿verdad? Usted puede utilizar esta palabra no solamente con comida, sino que con cualquier otra cosa, ¿verdad? Usted puede decir, I don't like the green color. A mí no me gusta el color verde, podemos decir, right? I don't like, what else? I don't like the sneakers, right? Or I don't like sneaker shoes. No me gustan los zapatos tenis, ¿verdad? Anything else that you want to say, cualquier otra cosa que quiera decir, right? Like, you don't like or like, you can use this structure. Puede utilizar esta estructura, ¿verdad? Puede utilizar esta en el caso de like or don't like. Any question that before that we continue? Pregunta antes de que continuemos. No, teacher. All right. If there are no questions, let's see here. Okay, thank you very much for confirming to me. Siempre les voy a agradecer, ¿verdad? Que uno o dos personas me confirmen, no, no hay preguntas, ¿verdad? Yo sé que no todos podemos hablar en una videoconferencia, ¿verdad? Es un poco complicado, pero con una o dos personas que me digan, no, teacher, o sí, teacher, ya tengo yo una idea, ¿verdad? So let's see, how about some sandwiches, it says, right? Here we have a conversation between Adam and Amanda, right? And they are trying to prepare something there, right? Están intentando preparar algo ahí, that, and it seems to be that they have sandwiches. One boy and one girl. I need a volunteer, that it will be a boy, that is going to be Adam, and a volunteer that is going to be Amanda. Thank you, Marcela, you're going to be Amanda, and I got okay, Lisa, I was asking a boy, but let's see. Marcela, you are going to be Amanda, and Lisette is going, I'm sorry, and Lisette is going to be Adam. Go ahead. Okay, okay. Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade. No sé cómo se dice. Continue, I'm going to go ahead okay. And... Everyone like potato salad. Okay. Thank you very much. Good job. Muchas gracias. Buen trabajo. So let's see. This one is lemonade. Lemonade. Yes. This one is everyone. Everyone, right? And then we have the salad. This one is drinks, right? And let's see, refrigerators, sandwiches, and picnic, right? There is not any other one that I heard. Questions so far about the vocabulary. Preguntas acerca del vocabulario. No? No, teacher. Is it clear? No, all right. Yes. So if there are no questions, yes, that's yes, awesome, yes. Right? So if it is completely clear, so I will need just two people more. Dos personas más, and that will be it. Dos personas más?
¿O nadie más? Ok, Raquel, thank you. Who else would like to join Raquel? ¿A quién más se quiere unir a Raquel? Thank you. Thank you, Ivan. So, Ivan, you are going to be Adam. And Raquel is going to be Amanda. And then I'm going to have Zulma, right? So, let's see. Go ahead. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Thank you very much. Thank you very much. This one, right? Refrigerator. Refrigerator. Refrigerator, right? If it is easy for you, instead of saying the refrigerator, right? Because it's a long word, you can say just only the fridge. In the fridge. In the fridge, right? En el congelador, ¿verdad? Eso sería en el congelador. Sí, se les dificulta un poco pronunciar la palabra refrigerator, right? Refrigerator. That will be the only one that I heard. Thank you very much for the participation. So I got Zulma, and who else would like to join Zulma? ¿A quién más se quisiera, pues en este caso, unir a Zulma para que pueda participar? Yo, teacher. Go ahead. So Zulma, you are going to be Adam. And who said Joe? I'm sorry. No le conocí la voz. ¿Quién me dijo yo? Karen Renata. Thank you, Karen. Thank you very much, Karen. So, Karen, you are going to be Amanda. Go ahead. Yo soy Amanda, ¿verdad? Okay. Sí, Karen. Usted va a ser Amanda y Zulma va a ser Adam. Okay, okay. You want for picnic? How about some sandwiches? What do you want for the pink? How about we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Thank you very much. Good job. Applause for you, right? This one, let's remember that if you have an S, pronounce the S, right? Si usted tiene una S, pronuncie la S. Likes, likes, likes. No sonaría igual si dice like, like, like. La otra es likes, likes, likes. Y este es like, right? Like, likes, like, likes. Entonces debe de llevar la S al final. Este es bread, 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 bread. Right? Y aquí tenemos lemonade, 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 lemonade. Si usted se recuerda del limón, el limón es lemon, ¿verdad? Entonces, acuérdese de la primera pronunciación, lemon. Y le va a agregar aide, right? Lemonade, 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 ¿verdad? Ese sería, en este caso, la correcta pronunciación de eso. Veamos alguna otra pregunta acerca de esto, del diálogo que ustedes tienen acá, curiosidades que tengan. Curiosidad. No, no teacher. All right. No teacher. All right. If there are no questions, let's see what do we have, right? We have here some and any for a count and a non count, right? Some and any, they are called quantifiers. El some y el any se llaman quantifiers, ¿verdad? O cuantitativos, ¿verdad? En este caso es para denotar qué tanta cantidad hay y qué tanta no tenemos, ¿verdad? En el caso de any, right? Any, you are going to use it for non-count nouns. El any usted lo va a utilizar para los no contables. And whenever you are using something in negative, right? Y cuando usted tenga algo en negativo.
En este caso, si no hay nada acerca de eso, like here, no, we don't have any bread. En este caso, si usted lo tiene en negativo y es no contable, usted lo va a utilizar con any, ¿verdad? Aquí dijéramos, no, no tenemos nada de lo que es el pan, ¿verdad? Y en el otro, nosotros tenemos, let's get some bread. En el caso de some, puede ser utilizado tanto para no contables como para contables y positivos, ¿verdad? Esa es la manera en la que usted lo puede utilizar. We are going to see them just a little bit deep on them tomorrow, right? Lo vamos a ver un poquito mañana, ¿verdad? Ya a detalle para que lo vayamos estudiando y ustedes lo puedan tener ahí. Regálenme un segundo, estoy contestándole a alguien. Ok, let's see. Vamos a ver acá, ¿verdad? Si en el caso también nosotros podemos hacer auxilio o auxiliar de lo que es los artículos A en AN, en este caso para que usted lo pueda tener. Recordemos que A en AN son solamente para singulares, ¿verdad? Si usted quiere hacer los plurales, pues los plurales ya van de otra manera sin lo que es el artículo. ¿Recuerdan las reglas de los plurales? Las que estuvimos viendo un poquito hace unos días atrás. Yes, teacher. Yes, yes, all right. Teacher. So if you remember it, that's going to help you, ¿verdad? Eso les va a ayudar en esta parte con lo que son los quantifiers. Pero en este tiempo solo vamos a ver some and any, ¿verdad? Some, recordemos que puede ser utilizado contable, no countable, and any uncountable and negative, right? That's something that you gotta be present on. You gotta learn it by heart. Tiene que aprenderlo por lo que es de memoria, ¿verdad? No, no tiene que aprenderlo de memoria. Solo recuerde que son contable, no contable, positivo, no contable, definitivamente, totalmente negativo, todo el ENI, ¿verdad? Y vamos a tener una pequeña práctica mañana. En este momento, no sé si tienen alguna pregunta, requerimiento, detalle, comentario, duda acerca de algo que tengan antes de que les pase la lista. No, teacher. ¿Seguros? Ok. So, en este caso, voy a pasarles la lista. Por favor, agradecería que me contesten con un sí estoy aquí o presente, ¿verdad? Y si alguien tiene problemas del micrófono, por favor, hágalo a través del chat. Ana Miriam, are you here with us? Ana Miriam. No tengo a Ana Miriam. Ok. Vamos a ver. César Edilberto. Presente. Thank you. Denise, ¿está con nosotros hoy? No lo he visto. No, no está con nosotros. Ivan, lo acabo de ver. Jefferson Mauricio también. José Adalberto. Karen. Natalie Mengíbar. Presente, teacher. Gracias. Karen Renata acaba de participar. Yes, Karen teacher. Stephanie. Karen Stephanie no la tengo, ¿verdad? Carla Mariela. Mariela no la he visto. Sí, está aquí. Ah, gracias, Mariela, gracias. Veamos. Carla Stephanie Rosa. Carlita la tengo por acá. Sí, gracias. Lili, ¿está por aquí? No tengo a Lili. Ok. Lizette, yo sé que está aquí. Marcela ha estado participando. Norman está aquí. Oswaldo también. Raquel ha estado participando. Rebeca y Ivonne, sí la tengo por acá. Gracias. Rosa Delmi, la tengo por acá. No, Saúl está por acá. Sí, sí, lo vi. Sí, lo vi. Gracias. Rubidia. No, no tengo a Rubidia. Susana, yo sé que está acá. Tatiana, sí está acá, ¿verdad? I'm here, teacher. Gracias. Vilma, yo sé que está acá. Walter Alberto. Alguien me puso en el chat. Walter Alberto, lo tengo por acá.
Ah, Denise, gracias. Mire que no la había visto. Gracias, Denise. Sí. Este, Walter Alberto, Walter Eliezer está aquí. Dígame. Bueno, veamos, Wilfredo, ¿está por acá? I am here, teacher. Thank you, Wilfredo. Yanira, ¿está por aquí? No tengo a Yanira. Ok, y Zulma yo sé que está aquí porque la vi. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias a los que contestaron y a los otros que yo decía, aquí está, ¿verdad? Porque ya lo había visto o había estado participando de manera activa, ¿verdad? Ya casi terminamos, ¿verdad? Ya nos resta solamente una semana para que ustedes puedan recibir su módulo, su diploma, ¿verdad? De módulo 2. Continúen adelante siempre, ¿verdad? No importa las dificultades que usted tenga, continúe adelante, siga adelante aprendiendo. Cuando termine inglés, propóngase aprender otro idioma, y cuando termine ese otro idioma, aprenda otro, ¿verdad? Es un consejo que les puedo dar, ¿verdad? Es importante todo el tiempo mantenerse en constante aprendizaje, no importa lo que sea, ¿verdad? Hasta pegar un botón le sirve a uno al final. Así que pasen buenas noches, que descansen. Gracias por estar el día de hoy. Cualquier duda o consulta, I'm in the WhatsApp group, and déjenmelo saber, ¿verdad? Pasen buenas noches, cuídense. Good night. Teacher. Good night. Bye bye. See you tomorrow, hopefully. Bye bye. Bye bye. Take care, everyone. Bye-bye. Gracias, very much. You're welcome. Bye. Oh, this doesn't end. Hmm.